Koinonía Media presenta Catequesis, con el padre Papías Cruz Ramírez. Un programa para personas que tienen la gran responsabilidad y capacidad para vivir el mensaje cristiano en su forma plenamente desarrollada en todas las áreas de su vida. Bienvenidos. Y bien. Gracias, amigos. Gracias porque están ahí. Ya sé que estás a punto de encender tu radio, a punto de sintonizar 800 AM porque recordaste que a las 3 de la tarde tenemos tu programación Catequesis para hoy. Gracias. Es un gusto estar contigo, Vero Ismael, y un servidor y amigo Papías Cruz, hasta tu hogar a través de Koinonía Radio, tjcatólico.com. No olvides que juntos levantamos la voz para evangelizar. Arriba, corazones, arriba ese ánimo. En la mañana, en nuestra programación de cada mañana, decíamos que teníamos que ponernos en pie, que teníamos que emprender ese vuelo, levantar la frente y seguir adelante, pese a las circunstancias que muchas veces nos abruman. Seguramente son muchas esas circunstancias que entristecen nuestro corazón, entristecen, palidecen nuestro rostro, pero no olvides que tienes un gran Padre que te ama y que te abraza y que te impulsa a seguir adelante. Así que hoy vamos a hablar sobre la salvación que Jesús nos da, un gran hermano que ya entregó todo, incluso su propia vida, por nosotros. Y amigos, que ya vas rumbo a tu casa después de un trabajo arduo de esta mañana del sábado, o si ya estás en tu casa o estás apenas rumbo al trabajo, bueno, te saludamos cariñosamente y te agradecemos por ser parte del equipo de Koinonía Radio. Ya sabes que estando tú ahí y nosotros aquí detrás de los micrófonos, levantamos la voz para evangelizar. 608-3652. Saludamos a nuestro buen amigo Chuy ahí en los controles. www.tjcatólico.com. Pasen esa dirección y podrán vernos en vivo y en directo. Gracias por permitirnos entrar hasta ese lugar recóndito que es tu hogar. Gracias por prestarnos tus oídos. Dispongámonos para hacer oración en esta tarde. Por supuesto que Dios siempre nos invita a estar con Él. ¿Y qué mejor forma que desde la oración? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Bien. Te damos gracias porque es eterno tu amor. Proclamamos desde nuestra experiencia que nos quieres. Decimos a las gentes que has estado grande con nosotros. El amor de Dios alegra nuestro corazón. En
nuestra aflicción, a ti gritamos y nos diste respiro. Tú estás por nosotros. ¿Quién podrá hacernos daño? No tenemos miedo porque tu amor es nuestra defensa. Tú estás con nosotros, entre los que nos ayudan. El amor de Dios alegra nuestro corazón. Buscamos en ti refugio. Cuando nos abruman las pruebas, no podemos confiar en nuestras fuerzas sin contar contigo. Queremos sentirnos protegidos por tu amor y tu lealtad. Tú eres puro amor que alegra nuestro corazón. Te bendecimos, te alabamos, te pedimos por todos aquellos que en este momento sintonizan Koinonia Radio. Toca sus corazones, mira sus necesidades. Bendito y alabado seas, Señor. Bien, así regresamos. Antes de irnos al corte, iniciamos con nuestra tarde de catequesis, nuestra hora de catequesis, con esta oración. Y por supuesto, queremos darte la bienvenida, tú que acabas de encender tu radio. Recuerda que tú puedes ser patrocinador de esta programación catequesis. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Muy buenas tardes. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la mejor noticia que has recibido en tu vida? Piénsalo. Amigos, ahora después de esta pregunta, que déjenme darles algunas pistas acerca de esa noticia para que vayan pensando. Primero que nada, les quiero decir que solo Jesús salva. No existe otro medio de salvación. Y esta salvación es un don gratuito, como lo veremos más adelante a través del apóstol Pablo. El problema para aceptar esta gratuidad de la salvación es que no nos amamos y por eso no nos sentimos amados. Haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, recuerden que empezamos viendo el maravilloso plan de Dios que tenía para este mundo. Desafortunadamente, después vimos cómo el hombre, al querer usurpar el reino de Dios, perdió esa herencia. ¿De qué manera la perdió? Fue expulsado del paraíso y muere enredado en la encina del pecado. Entonces, si hay esperanza para el hombre, porque si no se puede salvar por sí mismo, ¿quién lo podrá salvar? ¿El amor de Dios podrá hacer algo? Muy interesantes preguntas, muy interesantes preguntas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios en el amor que tiene hacia nosotros? ¿Hasta dónde puede llegar? Hoy vamos a conocer la noticia más maravillosa, no solo de tu vida, sino de toda la historia. Sintonízanos, por favor. Recuerden, pueden llamarnos al 608-3652 y también puedes opinar sobre nuestras programaciones, las diversas programaciones que tenemos, compartir en la página www.tjcatolico.com y desde ahí
tú puedes estar al pendiente de nosotros. Por supuesto, mandamos saludos ahí, le damos prioridad a los que inmediatamente nos hicieron llegar sus saludos. Nos manda saludos Noemí, su mamá y su hijo, dice, nos están sintonizando en este momento. Gracias, por supuesto, son bien recibidos. Los saludos, saludamos a Ligia, Leonardo, que también están ahí trabajando, dice, pero saludos a todos los que en este momento ya están con nosotros. Muchas gracias por escucharnos, queridos amigos, y también le hacemos un recordatorio a sus llamadas, por favor, que las hagan al 608-3652, y también nos pueden ver en directo a través de www.tjcatolico.com. Pasen la voz, Koinonía está al aire. Revista Gentes a través de Koinonía al aire. Regresar, recuerden, hay más con catequesis. El padre Papías Cruz regresa después de la pausa. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonía Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche, te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto, en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. Las hermanas misioneras servidoras de la palabra y Centro Católico Cristo Misionero, les invitamos todos los domingos en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para un curso bíblico, lugar Boulevard El Rosario número 72, Pórticos de San Antonio. Requisito traer tu Biblia y algo en que anotar. Infórmate al 975-1594. 28 de febrero, Retiro Senfam. Pastoral Vocacional Retiro Senfam te invita el sábado 28 de febrero en el Seminario Menor, a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Vive esta experiencia vocacional. Infórmate al 684-8411. 684-8411. Clínica El Buen Pastor sigue apoyando a los más necesitados. Atención médica y servicios a precio accesibles para toda la familia. Los servicios que ofrece la clínica son medicina general, odontología, nefrología pediátrica y el único médico nefrólogo pediatra de Tijuana, pediatría, psicología y laboratorio. Lugar calle Ramón Pereda, Colonia Miramar. Pide informes al 631-5671. 7 de marzo, desayuno pro ayuda a Koinonía Radio. Asiste, colabora y diviértete. Estará de invitado el padre Arcadio Ávila con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Ayuda a Koinonía Radio. Teléfono 608-3652. 8 de marzo. Marcha por la vida, la paz y la justicia. Construyendo la paz. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a un canto a la vida. Este 8 de marzo a las 9 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Marcharemos hasta llegar al Auditorio Municipal y ahí celebraremos la Santa Misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. No olvides llevar playera blanca y globos blancos. Marcha por la vida. 8 de marzo. 15 de marzo. Retiro para adoradores eucarísticos en Mexicali. Infórmate con el señor José Cervantes al 626-3392. Retiro eucarístico en Mexicali. 15 de marzo. Koinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Uno, dos...
3.50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 3 de la tarde, 14 minutos. Sigue instruyéndote con nosotros. Ya estamos de regreso en Catequesis. Con el padre Papías Cruz. Así es, catequista, soy catequista para hoy, 608-3652. Jesús es nuestro único Salvador. Así que tú sabes a quién acercarte, a buscar la salvación en Jesús o buscarlo en otras realidades que es mucho más fácil de tender o ir hacia ellos. Así es, y hay situaciones en la vida en que se nos presentan sumamente difíciles, situaciones en las que surge un verdadero clamor del corazón hacia Dios, para que nos saque de la angustia, nos levante, nos salve, porque tenemos la seguridad que está ahí para atendernos. De aquí que queremos resaltar la experiencia de un Dios que nos salva. Así es, cuando contemplamos con ojos de fe el caminar histórico del ser humano, descubrimos que a lo largo pues del mismo han habido una serie de intervenciones de parte de Dios, por lo cual podemos decir propiamente que estamos dentro de un proceso, dentro de este caminar de la historia de la salvación. Es ahí donde Dios se va manifestando también la salvación, su cercanía a los seres humanos, liberándonos de aquello que nos oprime tanto a nivel espiritual como a nivel material. Así es. De hecho, hay muchos acontecimientos en los cuales se nos manifiesta la salvación de Dios. Queremos resaltar algunos que les vamos a decir a continuación. Como por ejemplo la que experimenta Noé y su familia gracias a la obediencia y fidelidad de Dios a través del arca. Así es, también donde nos dice Dios que salva del sacrificio de Isaac. Ahí tenemos una muestra de fe a toda prueba en donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, obedeciendo a Dios porque sabe que todo lo que le manda Dios es lo correcto. O también cuando salva a José en medio de las envidias e intrigas de sus hermanos y él mismo se convierte en instrumento de salvación para su familia. Es otra prueba de fe de que ahí está Dios presente. Efectivamente, y el mayor acontecimiento que marca la vida de Israel como pueblo y le debe brindar la experiencia del Dios Salvador es justamente la del Éxodo a través de Moisés, cuyo nombre salvado de las aguas manifiesta ya la acción salvífica y liberadora de Dios. Esta fe de los israelitas, que tiene que renovarse continuamente, se verá inmersa en una serie de infidelidades de parte del pueblo de Dios, que ante las mismas siempre responderá con amor, ternura y misericordia. Sorprende la fidelidad de Dios a su pueblo, a sus promesas, ya que no puede contradecirse a sí mismo. Siempre será el salvador de su pueblo en tiempos difíciles. Y qué mejor que esta historia sobre la confianza de Dios. Dispongan sus oídos, queridos amigos. Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por la proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros en busca de la gloria para él. Empezó a subir
y el día fue avanzando. Se fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver las veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad. Y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga? Él respondió: ¡Sálvame, Dios mío! Dios le preguntó: ¿Realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, respondió. Entonces, corta la cuerda que te sostiene, dijo Dios. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrando con fuerza, con las dos manos a la cuerda, colgado a solo 2 metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. Y esto, queridos amigos, esto es lo que nos ocurre cuando nos aferramos a nuestros propios ideales y no dejamos que Dios actúe en nosotros. Así es, aunque es una historia ficticia, no estamos ajenos a ese tipo de situaciones en nuestra vida humana. Así es. ¿Tú qué tan aferrado estás a tu cuerda? ¿Te soltarías? No dudes nunca de Dios, nunca debes decir que Él te ha olvidado o te ha abandonado. No pienses jamás que Él no se ocupa de ti. Recuerda siempre que Él te sostiene de su mano derecha. Y aquí cabría otra pregunta también, en decir, ¿en qué consiste confiar en Dios para ti? ¿Cuántas veces nos hemos portado como ese alpinista y no confiamos en Dios? Hemos experimentado incluso en nuestras vidas situaciones que se parecen al alpinista, pero cerramos nuestros oídos y no queremos, confiamos nada más en nosotros mismos. Así es, y en esa confianza que tenemos en nosotros mismos, perdemos la noción y nos sujetamos a esa cuerda que no nos deja ver lo que es el amor de Dios incondicional en todo momento hacia nosotros. Sí, y a veces pues no soltar es la muerte. A veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó y soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Y todos tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas y a las vivencias. Nos aferramos a los vínculos, a los espacios físicos, a los lugares conocidos, con la certeza de que esto es lo único que nos puede salvar.
creemos en lo malo conocido, como aconsejaba aquel dicho popular, y aunque intuitivamente nos damos cuenta de que aferrarnos a esto significaría incluso la muerte, seguimos anclados a lo que ya no sirve, a lo que ya no está, temblando por nuestras fantasías o a veces consecuencias de no querer soltarlo. Y decíamos, ¿en qué consiste confiar en Dios para ti? Aquí debemos de reflexionar, es dejarlo todo en sus manos, sin dudar en ningún momento de que todo aquello que nos manda es por alguna razón, es por nuestro bien, es porque Él sabe qué necesitamos y cómo va a dirigir nuestras vidas. Así es, amigos. En realidad, hay veces pensamos que lo que nos está ocurriendo es algo fatal. Hacemos ahora sí que estragos con las situaciones que nos suceden, pero en todo hay un aprendizaje. Solo tenemos que abandonarnos a la voluntad de nuestro Señor y Él sabrá actuar como realmente lo necesitamos. Él nos ama tanto, tanto, que no va a mandar nada que nosotros no podamos aguantar ni tolerar. ¿Confías en Dios cuando te pide lo que parece contrario a tus intereses? ¿Cortarías la cuerda? Creo que son preguntas que deberíamos de reflexionar todos los días. Y bien, amigos, recuerden, estamos en Koinonía Radio, www.tjcatolico.com, 608-3652, ahí está, para que nos llamen. Gracias a todos los que ya nos han estado llamando, por la llamada de Leonardo, que saluda y pues felicita, dice felicidades por su cumpleaños, quién sabe a quién, pero bueno, vamos a felicitar porque dice Leonardo y esposa mandan saludos y felicidades por su cumpleaños. Esperemos que alguien por ahí cumple años, entonces por eso lo puso. También saludamos a Coy y Pera Sagún, que nos están escuchando. Nuestros queridos amigos, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues recuerden que sintonizando Koinonía Radio, levantamos juntos la voz y evangelizamos. Regresamos. El padre Papías Cruz regresa después de la pausa. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al Extoreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Boletín especial a todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, egresados de la Escuela de San Tarcisio, Escuela de Ministerios Laicales, se les convoca a la Marcha por la Paz y por la Vida, un canto a la vida, este domingo 8 de marzo, a que asistan con su alba y con su medalla. Se les invita también a todos aquellos que están en curso de formación. Muy importante, les recordamos llevar su alba y su medalla. Los esperamos domingo 8 de marzo, partiendo de un lado del antiguo Toreo Tijuana. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery.
Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652, 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Sigue instruyéndote con nosotros. Ya estamos de regreso en Catequesis. Con el padre Papías Cruz. Así es, y bueno, no olviden cortar la cuerda. Dios toma la iniciativa. Como el ser humano no puede salvarse por sí mismo, Dios toma la iniciativa para salvar al hombre y a todos los hombres con un plan maravilloso. ¿Y cuál es ese plan maravilloso? Enviar a su propio Hijo. Recordemos ahí en San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. De tal manera, pues, amó y, pues, mandó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí lo encontramos en Juan capítulo 3, versos 16. Y sin duda, la misión de Jesús es restaurar el reino de Dios para que podamos vivir como herederos. En la mañana, incluso les decía en la programación de cada mañana, no podemos sentirnos excluidos, no podemos sentirnos menos, puesto que somos parte de un gran legado, de un gran reino que es Dios. Y nuestro Padre es Dios, ni nada más ni nada menos. Por lo tanto, nadie puede hacernos menos. Pero, sin embargo, aún con nuestra condición limitada, aún con nuestra condición frágil, Él nos perdona, nos libera. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos en San Juan cuando dice, este es el Cordero de Dios, pecado que es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Murió por nuestros pecados y con nuestros pecados nos liberó del poder del pecado. Nos narra ahí en Romanos en capítulo 6. Así es, y comentábamos al inicio también acerca del don de la salvación, que es gratuito. Ya nos lo dice San Pablo y lo expresa muchas veces y de diferentes formas. Pero Dios, rico en misericordia, también nos dice, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables también. Desafortunadamente, queridos amigos, lo más difícil no es reconocer que necesitamos ser salvados, sino que la salvación sea gratuita. Y nada nos cuesta, amigos, nada nos cuesta, porque ya le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre preciosa, ¿verdad? Y podemos concluir con esto, Ismael, de que, por ejemplo, la buena noticia es de que Dios toma la iniciativa, perdona y libera, y es el don de salvación gratuito. Así es, y esto lo podemos ver cada domingo durante la Eucaristía. Nos lo está recordando para que no lo olvidemos. Tal vez también de no saber reconocer el don de
salvación gratuito, se debe a que en el fondo del problema consiste en que no nos sintamos también merecedores del don, como para que Dios nos ame de manera tan incondicional sin cobrarnos nada a cambio. Y en lo más profundo es porque nosotros mismos ni nos amamos ni nos valoramos como Dios lo hace. Mira, entonces, ¿cómo hemos sido salvados? ¿O cómo fuimos salvados, verdad? Obviamente, pues mediante su muerte, ¿verdad? Ya que Él muere en nuestro lugar, nos sustituye porque toma nuestro puesto de condenados a muerte y muere por nosotros y en nuestro lugar. Queridos amigos, les quiero compartir una historia preciosa de alguien, de un ejemplo contemporáneo de una persona que murió, que quiso morir y tomar el lugar de Jesús. Esto sucedió en el campo de concentración de Auschwitz. Es uno de los más terribles campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde diariamente eran ejecutados miles de personas. Un día se separó un grupo para matarlos. Un hombre comenzó a gritar: "No, por favor, no quiero morir, tengo familia, tengo hijos, por favor, no me maten". De entre las filas se adelantó otro prisionero que llevaba el número 16,670 y dijo: "Yo estoy dispuesto a morir en su lugar". Aquel hombre fue sustituido por el que tomó su lugar. Su nombre era Maximiliano Kolbe, un sacerdote polaco. ¿No te parece una historia hermosa? Así triste es. De fondo, ¿verdad? Definitivamente, sin embargo, nos pone de ejemplo que aún en nuestro tiempo existe ese amor hacia Dios, ese amor incondicional, como nos dice también, de dar la vida por los amigos. Aquí el sacerdote Maximiliano Kolbe fue capaz de ello, de llevar hasta lo último ese amor de Dios y demostrar que también es posible hacerlo en cualquier ser humano. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer, amigo? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? Desde tu casa, dime, desde en tu trabajo o cuando vamos conduciendo, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el amor a Jesús? Recuerda, Jesús tomó nuestro puesto de condenados a muerte, porque nosotros éramos los condenados, y Él muere por nosotros, salvándonos, quitándonos todo lo que teníamos encima que nos molestaba. Dio su vida, también tú lo puedes hacer. Así es, Jesús era inocente, Él no estaba enlodado por el pecado, por eso fue capaz de limpiarnos, purificarnos y justificarnos. Así es, Jesús muere como el buen pastor que dice ser, voluntariamente por nosotros y en nuestro lugar. También dice Juan en capítulo 10, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Es decir, se entrega por nosotros como signo de amor pleno, dar la vida por el que ama, da su vida por nosotros y a nosotros, y su sangre inocente nos lava y purifica de todos nuestros pecados. Él es el siervo sufriente profetizado por Isaías, carga el castigo que nos trae la paz. Incluso en Isaías también dice, ¿verdad? Por sus llagas hemos sido salvados y curados. Definitivamente, es por eso que decimos que de esta forma Jesús dio muerte al pecado y a la muerte. Es la manera en que nos representa o nos dice y nos da a entender Jesús que para Él somos lo máximo nosotros como personas, como seres humanos. Entonces, nuestra misión sería, o se debe de ser, darle gracias a Dios, soltar esa cuerda que comentaba ahorita el padre Papías también, soltar esa cuerda que nos ata, que no nos permite demostrarle la fe que debemos de tener, la fe que en su momento Abraham nos dio ese ejemplo de confiar ciegamente en Dios, aun y cuando le había mandado sacrificar a su único hijo. A su propio hijo, así es, qué duro, ¿verdad? Imagínense, ahí nos gana el lado humano, ¿verdad? Si nos llegaran a pedir eso. Pero, por ejemplo, pues Abraham confió. Igualmente, imagínense en los tiempos de Noé,
¿verdad? También de todo lo que tuvo que vivir, primeramente pues convencer a la familia de lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? Y obviamente pues ser la burla de todos los habitantes de ese lugar, y sin embargo él confió en Dios, confió y lo hizo, e hizo esa gran arca, ¿verdad? Para buscar la salvación que Dios quería para él, su familia y los que creyeran en él. Así es, y también retomando también el tema de José, que en medio de las envidias se entrega a sus hermanos y él mismo se convierte en instrumento de salvación. A pesar de todo aquello por lo que había sufrido con sus hermanos, todavía él fue capaz de perdonarlos y además salvar la vida de su familia. Pero fíjate, aquí el plan de Dios, ¿no? Se van todos los hermanos y lo dejan allá con alevosía. Y sin embargo, el hermano más tarde fue instrumento de salvación para su familia. ¿Verdad? Así es, tenía dos opciones, o tomar venganza o apegarse a la voluntad de Dios. Eligió la mejor decisión, sin embargo. Sí, y así pasa también en nuestras vidas. No tenemos que remontarnos a ver lo que ha pasado ha sucedido en el pasado para realmente comprobar que a nuestro alrededor ocurren muchísimas cosas de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo podemos buscar la salvación de nuestro Señor? Así es, queridos amigos, y les recordamos que estamos en Koinonía Radio, Revista Gentes. Nos pueden llamar al 608-3652 y también nos pueden ver de manera directa en vivo por el www.tjcatolico.com. Esperamos sus llamadas, qué opiniones tienen. Y seguimos mandando saludos también a Coyi Pera Sagún, que nos están escuchando allá por El Niño. También queremos mandar un saludo hasta Ciudad Obregón, a la familia Carrillo Cohen, que dicen que nos están viendo por internet también. Así es, y también les mandamos un saludo a todos los compañeros de Encuentro Matrimonial que nos están escuchando ahorita en una experiencia cuaresmal. Así es, excelente. Familia del Encuentro Matrimonial, les mandamos un caluroso saludo y al ratito esperamos vernos allá cara a cara. Levantemos la voz evangelizando. Háblenos, por favor. Aquí estamos. El Padre Papías Cruz regresa después de la pausa. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al Extoreo de Tijuana. Llegaremos al Auditorio Municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa y debemos estar agradecidos con Dios, y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonía Radio. Pide informes al 608-3652. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante,
resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652, 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Son las 3 de la tarde, 44 minutos. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Sigue instruyéndote con nosotros. Ya estamos de regreso en Catequesis. Con el padre Papías Cruz. Gracias amigos por seguir sintonizándonos. Vamos a mandar unos saludos que siguen por aquí. Dicen que nos están viendo directamente por internet. Le mandamos una felicitación muy calurosa y un abrazo a Esperanza Sahagún. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente reiteramos el saludo a nuestros queridos amigos Coy y Pera Sahagún, la familia Sahagún, a Leonardo y esposa también. Síganos escuchando. Y a todo el equipo de Gentes que orgullosamente trabaja para la revista Gentes. Así es, y le reiteramos de nuevo nuestros teléfonos, es el 608-3652 y también a través del internet en la www.tjcatolico.com. Por cierto, queremos hacerles una cordial invitación a todos los matrimonios casados o no casados que quieran vivir una experiencia de encuentro matrimonial. Esta se va a llevar a cabo el día 6, 7 y 8 de marzo. Así es, este es un retiro en el cual nos enseñan a dialogar y para fortalecer lo que es la relación matrimonial. Es un retiro de 48 horas, es en Casa Manresa, allá en Playas de Tijuana. Es una experiencia muy bonita que les podemos asegurar que nos va a ayudar muchísimo, como dice Ismael, a fortalecer la relación de esposos. Y lo más hermoso es que tiene un alcance en los hijos inigualable, la verdad. Así es, si quieren recuperar aquellos tiempos de cuando andaban de novios, sentir lo mismo que sentían cuando eran novios, este es el momento. Así es la oportunidad. Entonces les voy a dar el siguiente teléfono, tomen nota. Es un celular, 664-167-1638. A ver, repítelo. 167-1638. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Así es, comuníquense y ahí les darán toda la información necesaria para que puedan vivir ese retiro del fin de semana de encuentro matrimonial. Básicamente es un método de diálogo para lograr una comunicación efectiva y asertiva entre los esposos, es más que nada. Definitivamente, recuerdo cuando me invitaron que me dijeron que lo peor que me podía pasar era que me enamorara más de mi esposa y fue comprobado, así es. Así es, pues muchísimas gracias. Otro saludo más para nuestro querido amigo José Paredes. Saludos, nos manda muchos saludos y nos felicita por el programa. Excelente. Bueno, ahora continuamos con la última parte de este bloque, retomando lo que veníamos comentando hace unos momentos.
Nos falta decir ahora que mediante la resurrección de Jesús vence los peores enemigos del hombre. ¿Quiénes creen que sean esos enemigos del hombre? Son tres. A ver, yo voy a empezar por uno. Bien. El primero es Satanás. Así es, definitivamente. El segundo es el pecado. Y el tercero es la muerte. Y a los tres, a estos tres enemigos se fueron vencidos. Nos dice Juan en su capítulo 12, versos 31, el príncipe de este mundo es echado fuera, así como el pecado. Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado, nos dice en Romanos 8, y de la muerte. Nos dice que la muerte ha sido devorada en la victoria de su resurrección. Así es, y por la glorificación de Jesucristo, el hombre se vuelve a unir con Dios. Se restablece la paz rota por el golpe de estado del pecado. Recordarán cuando les comentábamos esto en los programas pasados. Que es Absalón, ¿verdad? Así que le da el golpe de estado a su padre por usurpar su reino, por quererlo, ¿verdad? Así es. Pero fíjate, aquí el mismo David le decía, vas a tener el trono en su momento, pero él quiso... Se desesperó. Y digamos que no quiso seguir los lineamientos de Dios y se brincó todo lo que posible con tal de tener esta felicidad para él efímera. Así es, porque iba a pasar rápido, ¿verdad? Así es. Hablábamos de restablecer la paz rota por el golpe de estado del pecado, por la encarnación del Hijo de Dios. Dios ha hecho su morada en medio de nosotros. Como dice, es Emmanuel, Dios con nosotros, nos dice Mateo. En el capítulo 1, versículo 23. También por la glorificación de Jesús, un hombre regresa al paraíso perdido. Ese hombre es Jesús y está sentado a la derecha del Padre y en plena comunión con la divinidad. Por tanto, queridos amigos, Dios es rico en misericordia porque nos amó, porque estando muertos a causa del pecado, pues nos liberó, nos vivificó juntamente con Cristo, con su muerte. Así es, y nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo el amor que nos tiene, todo el amor vertido en esa frase que nos dice Juan en el capítulo 10 y versículo 10. La vida de Dios, de hijos de Dios y de herederos del reino, qué hermoso, ¿verdad? Así es, y él le da un verdadero sentido a la existencia humana e instaura la paz en todas sus dimensiones. Y tenemos tres ejemplos de ello. Por ejemplo, la mujer adúltera, no sé si recuerdan aquel pasaje, ¿verdad? Cuando están a punto de lapidarla, ¿verdad? Así es. A mí una parte, bueno, representada en lo que es las películas, ¿verdad? Me gusta mucho la parte donde Jesús... Se agacha, o sea, se llega al nivel de ella y le dice, ¿verdad? Les lanza a todos los que traían las piedras, ¿verdad? A ver, quien esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y pues poco a poco fueron tirándola uno a uno hasta que ya no había nadie. Así es. No había nadie. Después él... nuevamente toca a la mujer y le dice, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? Exactamente, y le dice también, ve y no peques. Así más, es, ¿verdad? Porque esto, hablando de la paz que está instaurando, le da la paz a esta mujer. Así es, imagínense la mujer, ¿verdad? ¿Cómo debió haberse sentido, ¿verdad? Liberada, ¿verdad? Porque igual, pues sí era... adúltera, sin embargo, el ver al mismo Señor ahí con al ella, Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, perdonándola, pues ella se sintió liberada y sanó, podría decirse. Así ¿verdad? Es. Y otro ejemplo lo tenemos en lo del rico Zaqueo, en Lucas 19. Así es, aquel hombre de baja estatura, ¿no? Que trepado en un árbol, pues mira, ahora sí que qué ganas de ver a nuestro Señor, ¿verdad? Así que es. Se subió al árbol para poderlo ver. Él no se quería quedar con nada. A ver, yo quiero ver cómo es el Señor, ajá, ¿verdad? ¿Y qué le dice nuestro Señor? Sí, le dice. De hecho, él lo hace que llegue a una paz con todos los que lo rodeaban, por cómo era esta persona.
¿verdad? Y otro ejemplo también que tenemos, ¿verdad? De la existencia donde Jesús instaura, ¿verdad? La paz es con el ladrón, el de los que están con Jesús al momento de la crucifixión. Sí, es decir, Jesús, si lo ponemos en esas palabras, trabajó hasta el último momento de su vida en la tierra, cuando le dice el ladrón el de la cruz, que le dice, quiero estar contigo en el paraíso, le dice, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios y no tienes ningún mal que, para acusarte, sin embargo, yo sí, reconoce este ladrón de la cruz, que era un ladrón, que era una persona mala, sin embargo, se redime ante el Señor en la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Pues por tanto, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, ajá, estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Así es. O sea que podemos concluir, queridos amigos, que hay un único Salvador que se llama Jesús. Así es. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, en este programa, en esta edición. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias por sus llamadas y recuerden www.tjcatolico.com. El teléfono 608-3652 y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Dios bendiga su camino. Gracias por acompañarnos. El programa por hoy ha finalizado, pero te esperamos en la siguiente emisión para conocer más cómo la catequesis transmite su contenido doctrinal y hacia quién se dirige. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.